¡No nos paséis! ¡No nos paséis! ¡Atrás! ¡Atrás! Thank you.
la izquierda. Más a la izquierda. Ahora cuando pase te lo voy a decir. ¿Eh? Te lo voy a decir. Thank you.
Ahí. Miedo. Vienen detrás, que cojamos a estos dos en sprint 30 segundos. No se nos metan los coches. Vamos, 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 vamos. Thank you.
ahí apoyado ahí, el culo ya le tengo apoyado, no te preocupes. Rápidamente, hombre. Sí, sí, bueno, bueno. Te cogen antes de llegar a la cruz de Sarón. Bueno. La pobre. Van a bajar. Todas las restas que hay por Vega y por Villacarrillo y por ahí, a tomar por culo, aunque lleve 3 minutos. Lo comen, joder. Jale, viene el pelotón. Vale. Sigue despacio. Vale. Tíralo a la derecha, no pasa nada. Tíralo a la derecha. Para, dáselo al coche. Sí.
día bueno de que es fresquito, ¿no? Casi 2 minutos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Sí, porque
por aquí te hacen un poco más de caso, por la derecha. Ya va.
vamos a quedar con estos, ¿vale? Seguimos para arriba con ellos. Ya viene el pelotón atrás, ¿eh? Vale, no, sí, pero estos como están. Guapa de cojones. Meterlo todo. Oh, aquí te jodió. Te jodió la BPV. ¿Eh? Sí. Medio kilómetro de meta para adelante, ¿eh? Sí. Y la vamos desde allá. Vale. ¿Eh? Sí.
déjale que llegue. ¿Ahora? Sí. Esta parte es la mala, pero después ya va todo lleno. Ya puedes tirar, vamos. Espera, un poquitito y lo cogemos el llano y nos vamos. Ahí va, adelante, hacemos un huequecito, no se menee, don Miguel, claro que sí. El reloj Justina, ahí está su mamá, el mamá del chaval, su familia portuguesa. Reloj Justina, el mejor reloj del mundo, don Rafael Díaz, responsable de ese lujoso reloj. Para el gran, entremos gratis a este lugar tan fantástico, don Miguel. Muchísimas gracias. Este lugar maravilloso, que mucha gente, hay gente de toda la geografía española, hay 13 comunidades autonómicas, hay 11 países representados en con los otros corredores, así que no hay mejor lugar para vender, entre comillas, Cabárceno, que este lugar. Así que, por lo tanto, don Miguel, muchísimas gracias. Pues bien, vamos a comenzar dando al vencedor de la etapa a este chaval, repito, líder de la selección nacional lusa en los mundiales y en los europeos, y evidentemente en el equipo Vallgrada, ganador de la etapa, que llegaba a Cabárceno, primera etapa y primer triunfo para él. Él sería su sexta victoria de la temporada para Daniel Veigas. Adelante, Dani. Adelante, Dani. Y ahí está este altísimo corredor, 18 añitos, nacido en el Algarve. Y atención, atención, porque los obsequios no han finalizado. Y ahora, para cuando...
Atención, por favor, Maillos. Atención, por favor, Maillos. Estampa. Les invitamos, cuando finalice esta preciosa estampa, que visiten el Parque Natural de Cabárceno. ¡Se lo merece! Hasta mañana, amigos. Les esperamos en la capital de campo, en Reynosa, 5 de la tarde. Muchas gracias. ¡Que disfruten! Van al Garde, que es donde ha nacido, que es Daniel Veigas, del equipo Bairrada. El Algarve, ese sitio paradisíaco de Portugal. A Dani hay que encargar, a ver, Organization, a Dani hay que encargarle una XL, a Dani una XL, que ha metido casi 1.40 al segundo. Pues ahí está, doña Zara Ursuguía, doña Zara que representa al gobierno regional de Cantabria en calidad de directora general de deportes. Las zapatas, las corralieras hermanas Silvia y Esther.